100 nace en el 2008 a partir de una visión y se expande en una panorámica de la arquitectura, siendo nuestro principal objetivo difundir arquitecturas innovadoras y diseños específicos. En este programa especial de 2014 queremos celebrar este año y celebrar este fin de año junto a todos ustedes. Una arquitectura compuesta por los mejores profesionales del sector que nos invitan a conocer sus obras creadas por composiciones, contrastes entre luz y sonido y oscuridad y diferentes texturas y diferentes formas que hacen que sean perfectas. Los más expertos nos abren las puertas de sus obras generadas con mucha creatividad, invitándonos también a descubrir las tendencias y las creaciones que son reconocidas por nuestro país y por todo el mundo. Una idea se convierte en un proyecto que puede hacerse realidad. Haga realidad sus proyectos con el asesoramiento y logística de un especialista. Expreso San José, División Productos para la Construcción. Todos los materiales que su obra necesita con atención personalizada, asesoramiento y entrega inmediata. Servicios, calidad, atención. Expreso San José. Hacemos realidad sus proyectos porque entendemos las ideas y compartimos los sueños. Matelec abre las puertas de su nuevo local, Matelec Profesional, en Marco Avellaneda 580, que cuenta con un showroom de iluminación, oficinas pensadas para su mejor atención y todo el material eléctrico que usted necesite para la realización de sus proyectos. Matelec, 6 años ofreciendo calidad. En nuestra sección Visiones, desde RACO, el arquitecto Esteban Celarayán nos presenta una vivienda unifamiliar cuyo objetivo fue implantarla en un terreno de grandes pendientes. De esta forma, pudo generar una propuesta donde el verde se hace presente junto a cada espacio. La iluminación de esta vivienda fue asesorada y dirigida por la empresa Matelec, quien cuidadosamente se ocupó de cada detalle que tiene que ver con este significativo elemento dentro de la construcción. Compartamos juntos desde RACO nuestra sección Visiones y el arquitecto Esteban Celarayán en 1 en 100. Soy Esteban Celarayán, arquitecto, y estamos presentando una casa viviendo unifamiliar en RACO, una casa de fin de semana y vacaciones que puede llegar a ser definitiva. Bueno, el programa arrancó planteándose una casa para un matrimonio con hijos grandes y nietos que viven en la ciudad y realmente querían un lugar, digamos, donde tenga presencia el verde y el paisaje. Una condicionante importante en este proyecto era el tema del terreno con muchísimo desnivel en 2 sentidos, por lo cual se planteó una casa en una tira en planta alta con el dormitorio principal, estar comedor y la parte de cocina, todo integrado, con la terraza que queda integrada al comedor, y se aprovechó el desnivel para meter abajo lo que es cochera y la parte de dormitorio tipo camarote para eventualmente hijo y nieto, lo cual tiene un uso independiente, digamos, eventualmente se puede venir los fines de semana sin abrir la parte de abajo. También con una lógica desde el acondicionamiento de la casa en invierno, si bien no es un clima muy frío, para que cuando venga la gente tenga la comodidad de capaz que venir un fin de semana y no necesitar estar limpiando ni acondicionando la parte de abajo. Con respecto al paisaje, decía que es muy importante. De hecho, lo que se ha tratado es de abrirla mucho la casa a través de las carpinterías para tener presencia en todos los ambientes del paisaje, que es muy lindo, digamos. Es una casa, digamos, que tiene, al estar en una lomada, se busca el punto más alto para tener una vista y una circulación de aire cruzada. La verdad que es privilegiada, la implantación es privilegiada, digamos que era tan fuerte la presencia del lugar que en cierto modo condicionó el partido.
Con respecto a la iluminación, la verdad que se buscó una línea de iluminación que tiene un rasgo común y es la presencia del aluminio y del acero inoxidable. Y en ese sentido, la verdad, estoy muy agradecido a Matelec, que fue nuestro proveedor, porque los tiempos de espera que en Tucumán son bastante largos para proveerlo de la iluminación fueron bastante expeditivos. Como todas las semanas, el look de esta semana fue elegido por el diseñador de indumentaria Gonzalo Beceda. Él es responsable del blog de quemevisto.com.ar, el único blog de Hull Hunting de nuestra provincia. Esta semana eligió un vestido lindísimo de Amaranta. Me encantó la colección de Mariana Márquez. Ideal para pasar un año nuevo en familia. Me encantó el look de esta semana. Las chatas y la cartera cuidadosamente elegidas por Nélida. Aprovecho para mandarle un beso gigantesco a las chicas de Prun, que han pasado un 2013 muy intenso y que, como siempre, me cuidan cada semana. Ahora sí te cuento que el peinado, como todas las semanas, es de Patricia para Hugo Mesón. El make-up es de Caro Sánchez para Agustina Mesón. Y a todos ustedes, gente linda, invitarlos a quedarse y a no moverse, porque Urban 100 tiene un sinfín de variedades posibles para ver y disfrutar en este programa. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux.